¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a la cocina de Sazonando a mi estilo. Estamos cocinando con toda la actitud. El día de hoy les voy a preparar unas deliciosas enfrijoladas rellenas de chicharrón en salsa. ¡Ay, papá! Bien sabrosas, facilísimas de preparar. Pero antes de iniciar, quiero mandar unos saluditos. Para Laura Sarmiento y su esposo de Cárdenas, Tabasco. Para Moda TELVMX. Mónica Ramírez y familia de Laredo, Texas. Claudia Ramírez y su hija, Claudia. Amigas, amigos, muchas gracias por ser parte de esta familia de Sazonando a mi estilo. Les mando un fuerte abrazo hasta donde se encuentren. Y ahora sí, ¡manos a la obra! Vamos a ocupar 3 tazas de frijoles de la olla, pero con caldillo para que se pueda moler muy bien. Además, 100 gramos de chicharrón de cerdo. Para la sabrosa salsa necesitamos 3 jitomates, 3 tomates o tomatillo, un chile serrano, 1/4 de pieza de cebolla, un chile perón o manzano, un diente de ajo, sal al gusto y no puede faltar aceite el necesario. Pueden utilizar o puro chile serrano o perón, como ustedes gusten. Unas enfrijoladas no son enfrijoladas sin tortillas de maíz. Coloca los ingredientes de la salsa en un comal y vámonos a la estufa. En el vaso de la licuadora agregué la mitad de los frijoles. No agregué todos porque si no se me va a quemar al tiempo de moler. Y ahora sí, pues vamos a moler. Ya retiré la cebolla y el ajo. Ahora voy a retirar lo demás. Dejé enfriar los ingredientes para la salsa. Voy a agregar muy poquita sal porque el chicharrón ya tiene sal. Y si no, nos va a quedar una salsa bien salada. Voy a agregar media taza de agua. Y vamos a moler. En una sartén con un poco de aceite, voy a agregar la salsa. Agrego primero poca salsa para que el aceite no vaya a subir y se vaya a ver todo el aceite aquí alrededor. Ahorita que empiece a hervir, agrego la demás salsa. La salsa lleva 5 minutos hirviendo. Es momento de agregarle el chicharrón. Yo lo partí en pequeños pedazos. Voy a dejar 5 minutos más y retiro del fuego. Ya pasaron los 5 minutos, ahora lo voy a reservar. Lo acabo de probar y la salsa asada le da un sabor bien sabroso. Ahora vámonos con los frijoles. Es momento de freír los frijoles en aceite caliente. Después de 10 minutos hirviendo a fuego bajo, voy a reservar los frijoles. En aceite bien caliente vamos a freír un poco las tortillas, pero recuerden, debe de ser tortilla fría. Y de aquí la llevamos a los frijoles. Únicamente vamos a calentar la tortilla. Escurrimos un poquito y de aquí a los frijoles. De aquí la voy a sacar a un plato para rellenarla de chicharrón.
Pues vean, amigos, aquí tengo ya las enfrijoladas. Ahora le voy a agregar un poco de frijol. Y de guarnición le voy a poner lechuga, crema y queso. Amigos, pues así es como quedaron estas enfrijoladas. Y la verdad se ven bien sabrosas. Y vamos a probar. Provecho. Vamos a probar. Están riquísimas. El chicharrón quedó bien sabroso, picosito, como a mí me encanta. Y lo mejor, muy fáciles de preparar. Amigos, ¿qué les puedo decir? Unas enfrijoladas bien sabrosas. El relleno de chicharrón, ¡ay papá! Les da un sabor exquisito. Tienen que prepararlas. Lo mejor es que no tardan mucho preparando estas enfrijoladas. Te rinde aproximadamente para 4 personas. Con unas 3 enfrijoladas está más que perfecto. Bueno amigos, espero que esta receta haya sido de su agrado. Recuerda que si te gusta este canal, dale like. Y apóyame a compartir las recetas. ¡Hasta luego!